Ya comienza Gelatina. En minutos comienza Gelatina. Gelatina. No es un programa de radio con cámaras. No es un programa de tele por internet. Simplemente Gelatina. Ayudarnos a sostener este proyecto, entra a gelatina.com.ar. Si tenés Twitch, nos mirás por Twitch. Si tenés YouTube, nos mirás por YouTube. Si tenés Facebook, nos mirás por Facebook.
Si querés ayudarnos a sostener este proyecto, entra a gelatina.com.ar. Ya arranca el show. Paciencia. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. And nothing else matters. Sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Never care for what they do. Esto es Gelatina, sólido pero inestable. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters, and nothing else matters. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Nothing else matters. Si te perdés algo en vivo, podés encontrarlo en todas las plataformas digitales de Pedro Rosenblatt. Thank you.
Los lunes, Gelatina sale a las 9 de la noche y de martes a viernes a las 10 de la mañana. En minutos comienza Gelatina. Once upon a time, not so long ago. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say.
gelatina.com.ar. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Ya comienza Gelatina. En minutos comienza Gelatina. Gelatina. No es un programa de radio con cámaras. No es un programa de tele por internet. Simplemente Gelatina. Al bienvenida, fin. Querida amiga. Ay, Dios, qué nervios, por favor. 10 minutos pasaron de las 9 de la noche. Este es estrictamente nuestro primer programa. Así es. Y estamos muy nerviosos y tuvimos muchos problemas técnicos. Estamos saliendo solamente por YouTube. Eso es lo primero que queremos decir, porque los servidores de, bueno, cosas de internet. Pero estamos acá, vamos a estar acá con Maitena Wojtis todos los lunes. Maitena Wojtis, buenas noches. Buenas noches, Pedro Rosenblatt. ¿Qué? Estamos bien, estamos contentos. Estamos contentos, también. Estamos contentos. Y tenemos invitada de lujo. ¿Estamos nerviosos? ¿Nerviosos un poquito? A mí me gusta llamar la adrenalina, porque posta es como, ay, vamos, lo que se viene. Vértigo. Marilina Bertoldi, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Gelatina. Gelatina. Sí. Me intriga por qué le pusieron Gelatina. ¿Se nos está escuchando bien? ¿Se nos está viendo bien?
Perfecto. Vamos entonces a la apertura y arrancamos a charlar con Marilina. Qué nervios. No, pobre. Siempre hay ganas de un postre, no de los que se comen de noche. En la city o desde el bosque, la idea es dulce que no haya reproche. Pasemos tiempo pensando en algo, el concepto trae, no sigas de largo. Sin excusa, la mente sana, te escucha garpas y la historia es clara. Gelatina, esto es gelatina. Gelatina. Una nave que despega sin turbina. Gelatina. Gelatina agregada a tu dieta. Careta, mantener tu mente abierta. Gelatina. Somos un pulso, eso lo uso. Te paso mis datos, sí, conectate. Buscate el pasaje, acá no hay novato. Es solo un segundo, subite este vato. El cibermundo no tiene cima. Es infinito, hace tus retinas. Una postal en movimiento digital. Un estilo que se vuelve elemental. Te vengo a proponer una fiesta particular, donde el sonido es de color y el cielo de gelatina. Empecemos a reír en todos lados. Empecemos a bailar descontrolados. Gelatina, esto es gelatina. Gelatina. Todos los rubros en mi cielo se pepina. Gelatina. Gelatina, agregar a la pileta. Gelatina. Salta de bomba y despertar en otro planeta. A la hora que nos estén viendo, ahora es de noche, pero después probablemente sea la tarde, sea de día, no importa cuándo. Hoy tenemos la visita muy especial, ya sabemos de quién se trata. Es un artista que marcó un antes y un después en el rock argentino. Es una hermosa persona y además una música inigualable, pero odia los halagos, así que rápidamente le doy la bienvenida a Gelatina, Marilina Bertoldi. Hola, Maru. No podemos arrancar una nota con críticas, sin halagos. No, es verdad. Pero no se te debe. Copa, ¿no? No te gusta el halago. No me contaste. Yo digo, ya descubrí que no es que no me copa, es que no me llega. Claro. Como no. No te llega así. No me llega, no hace como... Pasa. Pero ¿no? ¿Y la crítica sí? No puedo recibir... No, últimamente tampoco, como que no sé, no está entrando nada. Estoy medio como... Sedada, será. Será la pantalla. Y los halagos nunca atravesaron ni penetraron. Pero las críticas sí antes me pesaban. Un montón. Claro, pues eso es algo muy de redes, que de repente recibís un montón de mensajes, buena onda, no te pasa nada, recibís uno tirándote la mala. Y es muy injusto con vos también. Sí, además hay gente que se envicia y es fuerte. Las primeras que se envician con vos... ¿Para mal haters, decís? Para mal. ¿Viste cuando alguien se agarra de algo y te persiguen con algo? Decís, sí. ¿Para? ¿Qué te pasa? Está como la inquisición de repente con algo que decís, esto es una... No es nada. No, aparte mucha susceptibilidad también, ¿no? ¿Con es qué palabras? Es un momento increíble en las redes sociales. En este momento estamos viviendo cosas espectaculares. Generalmente sí. Muy graciosas, me parece, igual. Muy meme todo, como ya toda la época es un meme en sí. Igual te lo estás tomando bien, porque la verdad pero que es una picadora de carne en las redes sociales en general. Sí, ¿no? Sí. Yo siento que en este momento igual soy querida y estoy disfrutándolo todo lo que dure, porque siempre puede llegar el momento en el que se dé vuelta la cosa. Chao. Pero bueno, eso te es un montón. Te encuentran algo... ¿Qué te pueden encontrar? Algo hay, evidentemente algo hay. Nada. Yo no un tweet del 2008 diciendo, hijos de puta, maten a todos. Claro, ¿viste? Tal vez haya algún psicólogo que pueda llegar a complementarme la data que les quiero dar, que yo no sabía que existe algo que se llama síndrome del impostor, que es lo que estás contando que pasa. ¿Sabés qué bronca? Que además la mayor cantidad de gente que le pasa a eso son mujeres. No te digo que... El síndrome del impostor es algo que eso, de que no de hay halagos o elogios que no pensás que sos capaz de poder recibir. Como que se van a dar cuenta en cualquier momento sí, de que es una mentira, no, claro. Supuestamente, ¿no? Por eso se le llama así, pero dicen que es mucho más común de lo que... Mira, estudios en Michigan dicen que las mujeres sufrimos más de ese tipo de cosas, sí. Así que cuidado, chicas. ¿Dónde está mi cámara?
Ahí estás. La de arriba. ¿Cuál es? ¿Dónde? La de arriba. Bueno, no entiendo. ¿Ahí? Cuidado, chicas, porque se viene bravo. El síndrome del impostor, ustedes saben cómo es. No puedo creer que terminaba la pandemia, ahora la guerra, no termina nunca la preocupación. Ahora la que viene es el síndrome del impostor. También. Por ¿cómo estás, Marilyn? ¿En qué momento te agarramos? Terminada la pandemia, lanzando un nuevo disco. ¿Cómo viene este principio de año? Viene muy bien, me mantengo muy ocupada para no pensar en este mundo. Que es un desastre, básicamente, y que es muy difícil tener salud mental cuando el mundo está como está. Por lo cual, mejor ocuparse. Porque sacar un disco, hacer videos, tener proyectos, dar notitas, tomar un vinito blanco. Porque si no, yo te digo que no sé. Pero en esa estoy muy ocupada. Bien, clave. Sí. Cuando uno tiene tiempo libre, mal. La cabeza funciona mal. Mal, venía como sin hacer nada durante un tiempo, más allá del disco, obviamente, lo estaba haciendo. Y no estuvo bueno, porque nada, te metes en una, aparecen cosas, es difícil. Fue en pandemia ansiedad. Que lo hiciste, ¿no? Pandemia. Claro, sí. Se notó. Ya venía como, porque vos lo escuchaste. Sí, es maravilloso. ¿Escuchó mi disco? Por favor, ¿no te hizo escucharlo? Sí. No sé si podía decirlo o no, pero sí, yo lo escuché también. Está bien. Bien. Quiero preguntar, sin spoilear, quiero después preguntarte por el disco de ciertas cosas. Sí, cositas. Pero además sale el viernes. Me parece que todo tipo perfecto. De spoiler que no sea mostrar los temas está todo genial. Bien ya. Pero creo que hoy vamos a mostrar un tema que todavía no salió. Oh my God. Sí. Que sale en unas horitas. Que sale mañana. Ah, ese. Uh-huh. Ese. No vamos a mostrar el video, pero sí vamos a mostrar el tema. Por lo tanto, podemos decir que hoy tenemos un lanzamiento bastante exclusivo. ¿Sí? Yo traje acá cosas exclusivas, cosas relevantes para su primer programa porque... Excelente. ¿Me entendés? Marilina, lo que hemos estudiado para hacer esta nota... No te hace idea, olvidé. Somos marinólogos ya a esta altura. Ya se sabe. Preguntanos de vos lo que quieras y entonces, te lo exacto, podemos ir, exactamente. No, pero yo quería arrancar en, digamos, en el tiempo atrás y ir a Sunchales. Oh, está bien. Década del 90. No. Porque te escuché y te leí en varias notas decir que sos música desde muy chica, que tocas desde muy chica, y quería saber cuáles eran los sonidos de esa casa, que venís de casa de músicos, sí. Cuáles eran los sonidos, las canciones, los discos que en tu casa despertaron ese interés prematuro por la música, cuánto tuvo que ver tu hermana, tus viejos. Empezamos con la música con mi abuela, que tenía un piano en un cuarto de juegos, y cada vez que íbamos a almorzar a su casa, íbamos al cuarto de juegos, había juguetes y el piano era uno de ellos, entonces era un juguete más y jugábamos. Entonces, como que la música entra así, como un juego y se mantiene hoy como un juego también, porque es ahí eso lo que hay que sostener, ¿no? Como mantenerlo como ese lugar privado de intimidad en el cual después vos elegís qué sacás y qué te quedas para vos, pero es de experimento. Estoy tocando mucho el micrófono. ¿Se está escuchando? ¿Estamos bien de audio? ¿Se van a enojar? No. No, y eso. Y después mi papá tenía muchos discos en su casa, era una especie de Spotify que tenía, porque tenía muchos discos en un cuarto. Y con mi hermana se los robábamos cuando se iba a trabajar. Y mi papá es un obsesivo del orden y que esté todo alfabéticamente correcto. Llegaba, había tipo 3.000 discos, 4.000 discos. Me falta tal. Tipo, no. ¿Y cuáles eran esos que...? Yo el primer disco que compré, lo compré para reponérselo porque se lo perdí, que era Jagged Little Pill de Alan. Y me quedé, después lo encontré, obvio, porque sí, en mi cuarto, claramente, y tengo el original todavía. Yo me quedé el que perdí. ¿Pero cuál era el criterio para robarle los discos? La tapa. Rando, claro, la tapa. Había después artistas que nos gustaban, pero había unas tapas que era como... Esa, por ejemplo, llegué a una incluso que después no escuché nunca, que es Tool, que tenía como unos, ¿viste? Como las cajitas la que son como de plástico traslúcidas y como que vas armando un cuerpo humano con eso, con el 0-1. Bueno, no importa si estaba bueno. Después estaba el de Green Day, el Dookie. De la ciudad. Ese, Dookie. ¿Era? Sí. Dookie. Esas tapas. Después Aerosmith siempre llegó a full. Yo siempre escuché mucho Aerosmith. Después llegué a Queen. Y Radiohead. Cuando llegamos a Queen con mi hermana, nos gustaba Aerosmith, después nos gustó Queen,
llegamos a Radiohead y yo me fui deep Radiohead y ella se fue más como ricotero. O sea, ella la pasó mejor, digamos. Ella, la pasó, ella estaba en un mejor estado. Claro, en claro, claro. En sí, esa no época. Se puso tan triste. Ella necesitaba otra cosa de la música y ahí es donde se nos separan los caminos y entramos. Tipo, yo entro después Björk, fuerte. Ella también escuchaba igualmente, pero ella estaba más Guns N' Roses, después entró ahí. Y yo me fui medio Tom York también. ¿Placebo, te acordás? Sí, obvio. Placebo me repegó. Placebo me hizo poronga. ¿Por qué? Porque además era como un chico chica también. Me acuerdo de también claro. Sentir como cringe al principio y después decir, está buenísimo esto. Como... Claro. Muse era de esa época, Muse. Pero para, ¿y por qué había 3.000 discos en tu casa? Porque mi todo papá bien... es coleccionista de discos mal. Y además ahora, por ejemplo, los baja de internet en MP3. Bueno, ya no, creo que no lo hace más. Y los pone en DVDs y los guarda también. Ay, alfabéticamente. Mi amor. Sí, sí, sí. Bien melómano. Bien melómano. Y sabe lo que tiene, sabe más o menos como todo, básicamente. Muy buena memoria. Así que ahí empezó la música. Gran bien. Data, gran sí. Data. Sí. Y el primer instrumento, el piano. El piano. Y luego la guitarra. Y después volviste con el piano cuando te pudiste comprar uno en tu casa y ahí hay una relación. Hay una relación especial, ¿no? Con el primer instrumento. Sí, que en realidad, sí. Si tuviese que nombrar un primer instrumento, probablemente diría tu voz. Pero. Ajá. No, pero fue el piano. Y con el piano pasa que, por ejemplo, yo me compré el piano ahora de nuevo, me compré un piano un acústico y volví a tocar después de mucho tiempo. Y dije, bueno, no me voy a acordar nada. Y me acordaba de todo. Porque muscularmente se te guarda toda la... Como cierto instinto se guarda. Claro. ¿Cuántos años tenías cuando estabas ahí en el piano? 4 años, 5. Ah, muy bebé. Sí, desde muy chiquita. Sí. Y después nos dio clases. En una época mi hermana y cuando crecí después un poco a mí. Y me echó mi abuela de las clases porque ponía las partituras... Y teníamos que hacer a 4 manos, leer y tocar. Y yo me las aprendí de memoria y me cambiaba las partituras para ver si... lo sospechó, cambié la partitura y seguí tocando lo mismo y digo... No. No venís más acá. ¡Cagando! No, muy fuerte. ¿Y después te viniste para acá? Y después me vine acá para acá, después del secundario. Después del secundario. Te fuiste muy, muy lejos de tu casa. Y empezaste a subir videos a YouTube. Oh, qué es. Sí, yo sé, yo sé. Pero ¿sabes lo que pasa, Marilina? Como no lo borraste de tu canal. No sé por qué no lo borré. Dije, bueno, supongo que está todo bien con esto. Se debería suponer, digamos. Pero ya está. O sea, me parece que forma parte de mí. Viste que te da cringe ir para atrás. Yo le digo cringe igual. Me parece que es la vuelta del cringe. Porque ya decir cringe es medio como que claro. Choto. Me da cringe. Te da cringe. Como... Es una nueva palabra. Es como pringles. Sí, es incómodo verse a uno mismo, más a la versión de uno de hace ya. ¿Vos tuviste el pelo largo? Sí. Seguro. Sí. No lo sabía, pero lo sabía. Sí, tuve el pelo largo. Tuve el pelo medio flogger. En el video este que te digo, hay. Pero pasa que en el 2008 éramos un poco. Todos éramos flogger. Era un poco así, sí. Sí. Y hay un video tuyo, si uno pone Marilina Bertoldi en YouTube y si uno va y escrolea y escrolea y escrolea, el primer video de su canal fue subido justamente en el año 2008, que vos tenías, corregime, 18 años. Debe ser, sí. Y que te filmaste con una camarita tocando la guitarra y cantando. No mucho del video, por favor. No mucho, no mucho. Vamos a ver los primeros 20, 25 segundos de los inicios, los orígenes de Marilina Bertoldi en YouTube. Ay, no. La fe se desangró.
Che, ¿esto, la gente está escuchando mi comentario? Sí, buenísimo. Vení, volvemos. No, bueno, full 2008. Medio Abril Lavigne, ¿no? También todos éramos Abril Lavigne. ¿No? Volvemos un poco a esa época, dólar a 3 pesos, digamos, bueno, entre otras cosas, ¿no? ¿Vos viniste acá para hacer música o viniste acá a ver qué onda y te jugaste una fichita con eso? No, vine a estudiar, con la excusa de estudiar, pero me quería ir lejos de Sunchales. Sí, busqué el lugar más lejano que al que no vaya nadie de mi pueblo. Que no fuera nadie. Era de Buenos Aires. Todos iban a Santa Fe Capital, Rosario y Córdoba. Y yo me vine a Buenos Aires, que había un chico de todo el que también se venía y ni nos conocíamos, nunca nos cruzamos acá. Y la excusa era estudiar Dirección de Arte en Publicidad, que era lo único que valía la pena estudiarlo en Capital Federal y no en otro lado. Privilegios, igual. Privilegios. Pero excusas tuyas, o sea, la excusa la inventaste. Excusas vos. Para irme lejos, sí. Quería irme, guardarme en otro lado. Y porque, claro, vos ibas a Córdoba, a Santa Fe, Rosario, y real te cruzabas con mucha gente de Sunchales. Claro. Yo no quería que nadie me conozca. Y después terminé haciendo. No, la coherencia. ¿Y en algún momento en estos 15 años dudaste de tu carrera artística? Todo el tiempo. No, ahora no. Sí, ¿también? Todo el tiempo digo sí, todo el tiempo digo, bueno, ya basta, me voy otra vida. ¿Pero qué es lo que te agota? ¿Que te conozcamos? Sí, que hay algo con la exposición que no, que hay épocas donde me lo tomo bien y hay épocas donde no entiendo por qué. Como, pero bueno, estoy yendo a terapia ahora, me parecía muy importante hacerlo más allá de la ley. Es indispensable cuando te mudas a Buenos Aires. Es indispensable, sí. Totalmente. Es como una credencial que necesitas. Exacto. ¿No? Sube y... Subte, exacto, subte y psicólogos. Sí, yo tipo estoy manejando, hoy estaba manejando y en un momento estaba súper ansiosa y estresada y dije, pero ¿qué hago yendo, manejando 40 minutos para llegar a un lugar estresándome? Como esto me está sumando mucha porquería en la cabeza. Es como, no te pasa en un pueblo, sea tío, chica. ¿Pero tiene que ver con el pueblo y la ciudad o tiene que ver con la exposición? Tus primeros años acá, ¿te pasaba? No. Era mucho más feliz. Bueno, pero también, por ejemplo, en esa formación, esa posibilidad de ser bajista de Barbie. Mm. A eso te da también ese, encanta eso. La posibilidad de no de estar como un poco no tan enfrente, ¿no? Sí. Se nota que lo re gozás. Es re lindo. Vivir la música de distintos ángulos está bueno. Porque siempre el mismo rol y el mismo personaje creo que es lo aburrido. Sí. Y lo que te hace mal, como a mí se me vuelve vicioso al menos. Hay otras personas que siento que lo manejan re bien y re pueden con su imagen frente al resto y la exposición y que te conozcan, que sepan quién sos. Yo no soy esa persona, a mí me siempre tiene como un costo para mí eso, el cual al otro día tengo que estar como mitigando, sería la palabra, como... Casi como una resaca. Sí. Una resaca de exposición. Sí, como me empiezo a arrepentir y me siento como que dije de más, claro. Hice de más, esto como... Pero bueno... Mucha crítica, ¿no? Mucha no, y para colmo ni siquiera ahora tengo esa excusa, como que en su momento sí, quizás... Pero después no, siento que es como que es, en general en las redes me requieren, como no siento que haya como un problema con eso. Hubo una época en la que sí me perseguían unos. ¿Te hateaban? Me tenían una bronca, porque yo había dejado una banda que... cierto. Claro, me persiguieron mal. Y fue como duro, pero estuvo bueno. ¿Con fue orquesta? Buen ejercicio. ¿Estamos hablando de eso? Con orquesta. ¿Pero fans o los...? No, de todo. Incluso gente que yo conocía que me decía cosas feas, como... Yo, no sé... Siempre tuve algo que siento que la gente piensa que me puede venir a decir cosas en la cara que nada. La verdad que sí, ¿eh? Da un poco esa sensación de se la va a bancar. Claro, y de repente yo estoy tipo, boludo, ¿qué me acaba de decir? No, de todo. Pero bueno, igual siempre que bandas se separan, sean más famosas o menos famosas, siempre hay como una resaca, claro, de gente que por no. Algo te separas. Igual también en aquella época todavía quedaba un poco de eso. No sé si ahora, ¿no? Sí, sí, habrá nada. No existe. Como... Y después esto que te cuesta la atención pública, cosa que entiendo muchísimo y que muchísimos artistas también le pasa lo mismo, sí, ¿eh? Sí, está buenísimo que lo hablen y que lo den a conocer, sí, porque probablemente del otro lado hay muchos extras también que tienen ganas de hacer eso, pero que les pasa lo mismo y que dicen, no, entonces yo no voy a poder. Pero en tu caso trabajaste muy bien el rol del personaje sobre el escenario, esa villana que prende fuego todo, que ni te das cuenta y estás como queriendo de revolucionarle el mundo. Sí. ¿De dónde sale ese personaje y cómo es?
No sé, empezó a pasar que me subí al escenario y me enojaba. Estaba enojada inmediatamente. Dije, bueno, personaje. Y me ponía justo unas gafas y las gafas sí. Ya estaban, bueno, no te ven los ojos. Entonces no saben qué, nada, qué está pasando. Y me resirvió, fue un antes y un después, empezar a pensarme como un personaje que se sube, hace algo. Y cuando se baja eso queda ahí, como... Ya está, yo soy como otra cosa. Y es una buena forma de manejar la exposición también, ¿no? Claro, porque la que sí. Se expone es, claro. Es esa parte tuya, total. Que es una parte. Y me dan más ganas de mostrar algo que no soy yo, porque yo me conozco en lo cotidiano, en un montón de cosas, y no me voy a creer, no me voy a comer el personaje de... Claro. Estoy, no, toda poderosa, ¿no? Ni idea, o sea, se me tapó el inodoro, tuve que llamar al... ¿Me entendés? Como, estoy en sí. Esos problemas. Claro, claro. Che, quiero saber si estamos bien técnicamente, se está escuchando bien, estamos saliendo bien, perfecto. Me quedé con algo que quizás es, no sé, lo dijiste y podía pasar, pero me quedé, que es, era mucho más feliz, ¿no? Sí, sí. Eras mucho más feliz cuando eras, digamos, ya eras Marilina Bertoldi, pero no lo eras para el resto del mundo, por decirlo de alguna forma. Y seguramente hay muchas personas que nos están mirando y que tienen ganas de iniciar una carrera artística y que por ahí están atravesando un momento de infelicidad. A la inversa, ¿no? Claro. Yo voy a ser feliz cuando sea como Marilina Bertoldi. ¿En dónde se juega eso, digamos? ¿No? Porque uno supone, te va bien, sos reconocida, prestigiosa, llenás lugares, la gente conoce tus temas, no sé, calculo que un sueño de toda la vida. Y sin embargo, yo sé que es chota la pregunta porque es como, mirá, la conoces y claro, de esta hora, pero me interesó eso. No, sí. Y bueno, tiene mucho análisis eso, es complejo. Yo creo que depende de cada uno, de todo, y la personalidad de cada uno y lo que busque al hacer lo que hace. Yo es como que no tengo un objetivo claro de por qué hago esto. Como que lo hago y decido de nuevo qué publico y qué no publico. Pero yo esto lo hago constantemente, soy yo. Lo haría si me fuera completamente distinto de cualquier manera. Como, claro. Siento que hay una gran diferencia entre varios tipos de artistas que conocemos hoy, porque como que hay una presión por el resultado, ¿no? Como de tiene que ir de cierta manera para que tengas credibilidad y si no, no lo vas a hacer, porque ¿qué vas a estar haciendo? Tipo, como, es muy fuerte eso. Entonces, yo creo que es algo que me pregunto todo el tiempo, como ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero hacerlo público? ¿Por qué estoy acá abajo, enfrente de una cámara? ¿Qué tengo para decir? ¿Tengo algo para decir? Es como preguntármelo constantemente. Me parece que es una pregunta también que me la hago porque me tomo con responsabilidad, al menos el lugar que tengo de repente estar acá con ustedes, por ejemplo, charlando. No es un dato menor. Digo, son lugares de exposición que mucha gente no tiene. Entonces, y que uh-huh. Si la, detenerlos como que dirían quizás otras cosas más importantes. Entonces, me pasa eso, como digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro. ¿Viste? Como me cuesta un poco esa cosa. Siempre con Maite, cuando charlamos con artistas, ella por lo general se detiene más en la música. A mí el tema del algoritmo es algo que me... El tema del algoritmo me obsesiona mucho, sobre todo en términos artísticos, ¿no? Cómo condiciona muchísimo la cuantificación precisa de tu música y con respecto a tu disco anterior o a otros artistas. También tiene que ver mucho con la cultura del descarte, ¿no? De se produce, se escucha, se descarta, se produce, se escucha, se descarta. Sí. Insoportable, me imagino. Sí, 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 es que... ¿Cómo te llevas con eso? Porque por otro lado, insoportable pero indispensable, ¿no? Puede ser, depende. Depende para quién, porque, a ver, ¿por dónde empezar a responder eso? Es como que apareció esto, ¿no? Del algoritmo. Las cosas siguen en realidad igual, pero de repente toda una industria empezó a prestarle mucha atención a estos datos que están a la mano de todos y a la luz de todos. Como ¿pero todos no con todos tus discos mí. Pasó? No, nunca. Igual eso a mí nunca me... Como que todavía no me preocupé mucho por eso. Es como que se sostiene. Yo estoy agradecida que se sostiene. Quienes trabajan conmigo, por ejemplo, en el sello, saben que no me puedes pedir nada porque no voy a estar publicando... De repente algo no me gusta, no sí. Sé, no puedo. ¿Se sostiene o no se sostiene? Yo no sí. Voy a hacer malabares acá para que esto, tipo, porque la verdad es que el motivo por el cual quiero que poder seguir haciendo lo que hago es lo que saco en la música. Si claro. Eso no sostiene todo, entonces. Yo bastante que hacer canciones. Un montón. Me estoy poniendo el corazón afuera. Y
Entonces me parece que apareció esto y a todos nos infectó un poco. Y esto de estos algoritmos y de la industria respondiendo a estos algoritmos que decís que es tal cual y los números están a la vista, son parte de otra escena que apareció, que es como, me parece que es como esto. Hablo mucho de esto porque me parece un tema importante e interesante, que es el resultado. ¿Se escucha? Sí, sí. La cuestión del resultado. Como siento que es un nuevo género que nació, que es el de los influencers. Es como, sea lo que sea, musicalmente y artísticamente, está bien, y está bien, digo, todo está bien, no digo que es bueno o malo, pero el estilo va a responder a lo que te siga manteniendo como influencer. Y si los resultados dejan de ser los resultados que todo el mundo espera, que son altos además. Terrible. No vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. No vas a estar tocando en Ramos Mejía tus temas de mierda que te produjo un chabón por $2,000. ¿Por qué no lo sentís? Porque lo que estás buscando es otra cosa. Total. Y está bien, ¿eh? Y está bien, es una industria. Pero apareció esto. Está bien, pero... Es un pero el arte es otra cosa. El tema es que de repente los sellos discográficos, un montón de gente que tiene la posibilidad de hacer cosas con eso, empezó a como a condicionar a que todo lo que se geste musicalmente responda a esos números y a ese tipo de inyecciones y ese tipo de como de resultado tan inmediato y tan como certero como con el consumo, ¿no? Como poco paciente, muy ansioso también, como los resultados ya, que ya se entiende este tema, que ya se funciona, además de que funciona en ciertos ambientes, que son más de generalmente de joda, más, y responden más a gente más joven. Total. Y como que desapareció una música más adulta, que no es que es mejor, pero... Es como que de repente estamos los más grandes escuchando música de niños diciéndonos cómo es salir de joda, cómo es el amor, cómo es el desamor. Y yo estoy harta porque es tipo, es todo lo mismo. ¿Cómo es el sexo? ¿Cómo es la sexualidad? ¿Me entendés? ¿Cómo es? ¿Me entendés? Como todo, dale, y bomba, dale bomba. ¿Me entendés? Como todo es esto y no hay otro análisis. Entonces, ¿dale bomba es el sexo o el amor? No sé, yo imagino que es sexo. Pero es como todo con un tono que re, si yo tuviese 18 años, tuviese o tuviera. Están los dos bien. Ah, bueno. Igual, perdoname que te contradiga, pero cuando vos tenías 18 años hacías otra cosa, lo vimos hace un rato. Yo siempre igual, siempre estamos la gente que no somos claro. Muy normal. Claro. Tampoco que en esa época me iba muy bien. Con la gente de mi edad, o sea, no estaba pasando. Pero tampoco existía esa otra industria y tampoco existía la posibilidad de que te vaya bien en Argentina siendo de acá. Porque fue post-Cromañón y esa época fue... No había muchos lugares para tocar, no había una escena, no había un público que consumiera artistas under de acá, como ahora. Que tipo, puedes hacer un festival entero de artistas claro. De acá que no son Fito Páez, ¿me entiendes? Claro. Con eso voy a under, ¿no? No consagrado, no... Es muy loco lo que está pasando. Yo, la verdad es que lo tuve que analizar porque en un momento de repente me puse ansiosa con ciertos resultados en cosas mías, que nunca estoy en las redes, que nunca... Y de repente como pretendiendo números... Y como diciendo, ¿qué? Esto, ¿qué cringue? Aparte números, claro. Aparte números que andás a ver. Andás a ver. Andás a ¿cuántos ver? Artistas conoces que tienen millones de escuchas y todo, pero no te venden un ticket? Digo, no corresponde a nada. Total. O sea, y no tiene nada de malo, nada, pero hay que empezar a poner las cosas en su lugar. Me parecía entender que musicalmente hay distintos, ni siquiera ya son géneros, ¿viste? Es como, son como... conceptos y tiempos y tratamientos de artistas, son todos artistas para mí también, igual me parece que el concepto de artista, por más que si haces un tema pues ya está, sos un artista, fin, ya que te genere desagrado es arte, fin, está muy claro. Bien y habla mucho de la sociedad y el mercado actual, además ese tipo de música, habla de cómo consumimos todo, cómo totalmente. Vivimos es como muy representativo, pero no puede ser lo único, y eso es lo único que digo, falta siempre claro. Diversidad en mi opinión. Sí, siempre falta diversidad. Porque un tema que tenga una intro de un minuto y medio, por ejemplo, ya sabes que va a fracasar. Totalmente, no podés entrar en una que... Si no entra el estribillo al minuto, fuiste. O más de 3 minutos también, ¿no? Una todo, canción. Todo. Pero pará, voy a la inversa. Entonces, ¿cómo investigás? Sí. Debe ser difícil también hacer un hit, ¿o no?
O sea, esa fórmula que hace. Por eso son 10 monos componiendo un tema también. Claro. Ahí va. Eso no lo dicen aparte. Nunca es uno solo. Ni siquiera nunca es uno. Está todo, un montón de chabones y la mina que canta, ¿viste? Tipo, sí, compuso, ya también compuso. No compuso. No sé, ella fue. Y me parece fantástico que vaya. Hay una rosca muy especial que quería también charlar con vos de un tema con respecto a los productores hombres, ¿no? Ah. ¿No? Y cómo hay una apropiación de que el productor es más importante probablemente que el artista, ¿no? Y se pone en una situación así, especialmente. Bueno, Lucy Patané fue la primera persona, mujer, en ser nominada como mejor productora, ¿no? Una locura. Muy grosa ella, produciendo. Muy grosa. Bueno, sí, ella es espectacular. Y vos produciendo también sos muy grosa. Muchas gracias. Si fueses. ¿Qué? Podés decirlo y nadie lo sabe. Nadie sabe si es real. No. Porque vos lo escuchaste. Ah, es verdad. No sabe lo que es. No, pero no, hablando en serio, digo, si yo pensaba justamente como Higata, sí. Si este disco hubiese sido un productor, un chabón productor, el de estos de moda, sería, el disco que sacó Oscar, ¿sabes cómo produjo Oscar a Marilina? Como, ¿sabes que tenés Oscar, toda la razón? ¿Viste? Sí, pero a mí siempre igual me preguntan, ¿quién produjo este disco? Como, ¿viste? ¿Por qué me ponen el cuestionamiento? O de repente si hay otro chabón en la lista de tipo, ¿quién hizo tipo tal? No. Está bien, es algo que no va a pasar. Nos va a pasar. No, pero tiene que dejar de pasar, pero digo, visibilicemos esto. Pero pasa en tantos ámbitos que obvio que va a pasar acá también. Es muy difícil de que te tomen en serio fuera de la burbuja en la cual vivimos todos nosotros. Se pone áspero. No cambió nada en realidad. Ay, no me cambió. No cambió nada, no. No, sigue pero siendo lo mismo. Para seguir para que cambie, ¿no? Digo, que obvio, apostamos a eso y yo creo que ya el hecho de que haya figuras como Lucy Patané, como un montón más ocupando distintos roles y que ahora como... A mí me parece que, ¿sabes cuál es el gran problema de todo? Es que no... vamos a hablar de generaciones, nuestras generaciones ya tienen o 30 años o cerca, más de 25 años, digamos. Generalmente los hombres que hoy en día tienen esa edad aproximada, de chicos no admiraban mujeres. Y nosotras sí. Y muchas veces nosotras no admirábamos mujeres tampoco. ¿Cuál? Es como tan normal, estaba tan naturalizado eso. Sigue naturalizado. Y ahí empieza en realidad esa empatía que después requiere que quizás cuando haya un ingeniero al lado tuyo, no le cuestiones todo. Como no pongas en duda todo y la veas como... Sino que trabajes con ella. Y eso falta. Falta mucho eso. Es como que todo el tiempo tenés que estar probando un punto, haciendo valer tu lugar, explicando por qué estás ahí, demostrándolo. Pero bueno, después vas creciendo artísticamente y visual, como que ya me expongo más, por ejemplo, yo, y noto que la resistencia es otra y ya hay menos prejuicio en un momento de escucharme decir algo y fin. Pero después, para la que no tuvo la posibilidad de, no sé, de estar... Sí, sí. Tan visible, ¿por qué tiene que estar demostrando? Sos unos hincha pelota, sí, chavales. ¿Qué hincha pelota? Haciendo como, dale, en general, sí. En general. Yo, algunos hombres no, pero en general. No, y te escucho decir esto y pienso, digo, ganadora del premio Gardel de Oro, digo, bueno. Súper consagrada en un montón para toda la gente, es como, y todavía siguen pasando esos problemas. Y está bien igual, me gusta. Sí, ¿no? Sí, está bueno, ¿no? Que nunca ser el campeón me encanta. No, pero sí, tal vez debe ser un peso. Te escuché decir que después de ganar el Gardel de Oro te costó el que los pares, inclusive. Ah, sí. O sea, digan, ok, eso me sorprendió de verdad. Bueno, qué sé yo, ya no pierdo la capacidad de sorpresa, sí, pero en este caso sí, qué sé yo, para nosotras fue un gol. Yo me acuerdo de gritar, llorar, cuando el momento en que pasó, era como cuando vos gritabas los goles del Diego, qué sé yo, para mí fue eso. Sí. Y no puedo entender que... Pero está bueno a la vez. Me mantiene como con algo para decir, creo. Yo espero nunca me hagan partícipe del club y listo. Manténgame afuera, que ser también un lobo solitario ayuda. Me gustaría que haya más. Claro. Sí, como más nombres, porque todo es bienvenido, la verdad. Digo, de nuevo, falta diversidad. En todo ámbito falta bastante diversidad. Acá no, acá hay mucha diversidad. Quiero avisarles que no están viendo. Detrás de cámara hay diversidad. Ya sé. Uno, dos. No sé si cumple con De hecho, yo me olvidé porque por los nervios.
Siempre tratamos de saludar al control central. Es verdad, es verdad. Te pido mil disculpas, Gioti. Te pido mil disculpas, Sailor. Hola, ladies. Hola. Hermosa. ¿Cómo están? Va? ¿Estamos saliendo bien? ¿Sabes que muy bien? ¿Sí? Gioti se dice. Yo pensé que era Gioti. Hola, Maru. Hola. Sí, Gioti se dice, pero igual Gioti me gusta también. ¿No te dijeron Gioti antes? Me han dicho de todo. en realidad es Gioti, pero me pueden decir Gioti, Giovanna me han inventado. Ah, ¿no te llamas Giovanna? No, no me llamo. ¿De dónde viene Gioti? Buena pregunta, mi nombre es Julia. ¿En serio? Ah, re lindo, Julia. Sí. Lo reveló. Lo reveló. Creo que era el momento de revelarlo. Pero una amiga me empezó a decir Joti. Y quedó. Ah, Joti. Sí, yo le decía Julia cuando la conocí. Es mucho más lindo que Juli, porque hay tantos Julis que es como, bueno. Yo le decía Julia cuando la conocí porque su mail era Julia. ¿Ah? Hasta que a los 3, 4 meses me dijo. Espectacular. Si me dicen por Juli no voy a responder igual. Claro. exacto. Che, quiero volver al 2016. Estoy ubicándome. Estás no me ubico en los años. Sexo con modelos. Sexo con modelos. Un poco un antes y un después, ¿no? Digo, eso me... sí. Porque vos tenés un disco oculto. Sí. Hay un disco que no se encuentra. Es está El perdido. Eslabón perdido, La piedra filosofal. El primer disco de Marilina no está en YouTube, no está en Spotify. Así como va a empezar a pasar con el video de Si no ves que vimos recién. Va no. Imposible acceder. Bien, pero bueno, igual, claro, saliendo acá, en este, sí, un poco un quedó, pedacito al menos, un pedacito me mando. Sexo con modelos 2016, sí. Un disco que, bueno, por lo menos fue como un boom, ¿no? Y lo que te colocó también en este lugar, o lo que te empezó a colocar en este lugar, ¿no? ¿Un poco? Sí, o, sí, 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 sí. ¿Qué significa para un artista, en este caso para vos, que la gente empiece a conocer tus temas, que los temas ya no sean solo tuyos? Que uno escuche un tema y que por ahí ya lo reconozca en la radio sin saber exactamente de quién es, salir a un lugar y que la gente coree tus temas, porque imagino que tiene, bueno, vos lo acabas de decir, toda una parte buenísima, qué orgullo, qué sueño bárbaro, y después te debes quedar medio turuleca, ¿no? Como, sí, 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 la turuleques. La turuleques, del día así. Always, acechando, ante todo. Always turuleca. Always. Fue muy gradual para mí, como que mi carrera, no, ¿sabes qué? No sé de cómo, bueno, mi carrera fue como así, como gradual, como siempre como en esta, pasito a pasito, suavecito, hacia arriba, como de repente alguien que no era un amigo mío le gustaba algo que yo hacía y se enteraba alguien y me avisaba y después al tiempo alguien más, como tan despacito que es como la cosa más normal del mundo ya. Cómo sucede todo. Y a mí me sucede puntualmente, yo no soy famosa, es el punto justo. Depende, en algunos ambientes ya me conocen un poco más, pero siempre es tan respetuoso todo y tan controlado y tan desde un lado re lindo y como muy cálido y humano y se acercan y charlan conmigo, que me encanta, es como odiaría perder esto. Obvio que después de un show es otro el feedback de la gente, pues están más extasiadas y bueno, son más. Sí. Cuando son más, como, ya ni te preguntan nada, te agarran y te están así en una foto, ¿viste? Pero en el día a día yo hago mi vida normal y cada tanto me cruzo gente y es puro amor, es hermoso. Y un amor lindo, como muy, de mucho agradecimiento. La gente me agradece. ¿Tú pensás en tu público cuando estás componiendo? No. No. Es no. algo tuyo. Sí, sí, sí. No tengo, es como hasta, no me preocupa que perder o desilusionar al público que ya me escucha. Como que yo voy a hacer discos cada vez más distintos y qué sé yo, a algunos les gustarán más unos, después otros se quedarán con otra cosa nueva. Pero no tengo interés en estar como convenciendo a nadie de nada. Como no me pasa. Eso está bueno que no me pase. Sí, sí. Mental. Porque ahí te empezás a repetir. Claro. El algoritmo lo pide, ¿no? Un poco también. Sí. O sea, es anti-algorítmico lo que estás planteando. Es anti todo. Yo cambio los shows también, los temas, las versiones en vivo nunca son como las originales. Eso está alucinante. Es insoportable. No, bueno, claro, para la banda es insoportable, total. Pero para público, pues yo para... Qué bueno, ahí está. No, está buenísimo. Pero hay gente que lo sabe... Porque empezás a recrear la canción y la satisfacción que genera como público, ¡ay, la saqué! Ya sé cuál es de toque.
cuando hiciste un rulo que no estaba el original, es como, ah, sí, lo hiciste, lo hiciste cantar igual, ¿entendés? Bien, bien. O la otra, que de repente empezás con una intro y decís, me suena, pero no la puedo sacar, la puta madre, me la sé de memoria y la está haciendo distinta. Y como, hay otra experiencia ahí que está buenísima. Total. Buenísima, buenísima. En tu solo set, aparte tenés dos versiones, sí, ¿no? Sí, en el solo set están versionados porque inevitable. Lógico. Y con la banda también está todo versionado. Ya incluso ahora con la, y cambio la banda por disco también. Entonces en el último, no, no. Mi vida. No, te digo, no. Pero estamos todos un poco así igual, ¿eh? No, la neurosis. Yo hago test y le hago test a la gente para sacarle el número en la intensidad de la neurosis que tienen. Por favor. Y nadie me gana, ¿eh? Por favor, hagámoslo. Ese test. Me encantaría conocer a alguien que sea más neurótico que yo, o sea. Hagámoslo. Querés, son 100 preguntas. ¿Qué? No lo vamos a hacer ahora, pero yo les puedo mandar y me mandan el numerito. Pero pará, discúlpame, ¿las son 100 preguntas tuyas? Son 100 preguntas de un test que encontré en internet. Ah, okay. Tienen mucha, como, yo creo que es verdad. Y es verídico lo que dicen. ¿Y te dice el grado de neurosis que tenés? ¿Eh? ¿Y te dice? ¿Sí? ¿Un 80% de neurosis, ponele? Claro, como en intensidades. Tenés como distintas intensidades y te describe como más o menos cómo sos. Es increíble porque es bastante acertado. ¿Y con cuánto me dices? No, Marilina. Yo estoy tipo, estoy muy al límite. Estoy todo, o sea, está todo muy en rojo para mí. Es como increíble, real. Podríamos hacer como, no sé. Yo no sé cómo, no me medican todavía. ¡No! Bueno. Estoy a nada. Es común igual, qué sé yo. Pues, estoy en un brote psicótico de que me... De que me mediquen, te digo. Está bueno, igual está buenísimo que hablemos de esto porque... Sí. ¿Qué? No, porque... No, el tema de salud mental. Capaz en la pandemia florecieron mucho. Yo estoy hablando mucho de esto últimamente y llego a mi casa y me arrepiento generalmente, pero claro. Me parece como que no puedo hablar de otra cosa últimamente porque siento que lo comparto con tanta gente también, que para mí es tan natural. Y es como... También entender esto, lo que decía al principio, es como medio inevitable no estar en esta... Y súper perdida y súper, con con sensaciones muy raras y, cuando el mundo está como está, de claro. Verdad, o sea, es muy difícil. Si no es individual. No, ¿no? Y además además de todo lo que pasa te dicen, no, en 20 años se termina el mundo. Ah, tranca, gracias. Sí, no queda claro si es una buena o una mala noticia. Claro. Es un momento muy difícil. Che, y quiero meter un poco en Mojigata, sí. ¿Puede ser? Ahí, sí. No, bueno, Mojigata habla de eso también, igual. Es que eso te iba a decir, porque hay mucha palabra tuya hablándote presente durante todo el disco, ¿no? Mm. Como que transmite esa sensación, que en realidad, cuando lo escuché, antes de saber de lo que me estás contando de tu neurosis, a mí me se va, y quiero que, bueno, todavía no lo escucharon, pero les va a pasar, el viernes cuando salga el disco, que van a sentir su propia neurosis reflejada, o sea, eso es la sensación como de acompañamiento, como es esa cabeza que no para de decirte cositas y... Eso. Diálogos. El diálogo interno como que tiene historia ya, como que es... Pero artísticamente dentro de la canción queda como un elemento bello. Es hermoso, por eso yo estoy muy contenta con el disco, por eso, porque siento que lo puede retratar bien, digo, es como que está retratado ese mundo que en el que vivo. Y lo expongo y bueno, y me hago cargo y ya está, es como en el momento en el que también lo dejo de querer ocultar o de querer caretearlo, como que siento que yo estoy mejor de repente, porque puedo finalmente como, a mí me cuesta eso, caretearlo, entonces puedo ser yo un poco más y mostrar ese lado que a veces me asusta, pero que también hace que yo sea quien soy y que escriba sobre lo que escribo. El segundo tema del disco, sí. Vivo pensando en ayer, sí. Que ese tema medio Fiona, porque incluso la Fiona. Bueno, ese tema habla específicamente de eso y para mí fue hermoso poder hacerlo. Fue como, realmente sentí que era algo muy importante lo que estaba pasando en ese momento. Para mí, y exclusivamente para mí, poder dejar plasmado algo que me estaba dañando y que me estaba preocupando y ponerlo de una forma hasta cómica, ¿no? Como hacer un uso creativo de algo que me atraviesa de verdad. Digo, fuera de todas las jodas que hago de la salud mental, que me gusta un poco hablar de eso e incomodar, me parece que es como que incomoda inevitablemente. Pero bueno, me parece importante hablarlo también, para naturalizarlo, porque por mi experiencia, a medida que lo querés ocultar cada vez más, es cuando empeora. Entonces, hablarlo.
No, claro. No, hoy flasheé esta, estoy re loca. Ni idea. No, y si encima los convertís en un discazo, en una canción, en, bueno, sí. Es un montón. Está buenísimo. Sí. El disco también tiene otras características. Ay, estoy re manija con el disco. Tiene otras características geniales. El viernes, ¿no? ¿Verdad? El viernes, sí, el viernes, 18, ¿verdad? El viernes. ¿Qué es hoy? Lunes. Lunes. Más lunes. Sí. Estamos. Ya es. Unas guitarras increíbles. Es un lindo paseo por la genealogía de la historia de la guitarra del rock con unas. Bueno, unas delicadezas fabulosas, un sonido valvular Nashville, medio Jack White, que decís... y también una cosa rítmica que siempre tuviste, pero en este disco está... Ah, es verdad. Es irresistible, que... irresistible. Sí. Momentos en los que marca un tempo y deja de marcarlo y te quedás como, sí, sí, ay, sí, güey. Qué hermoso. Unos ganchos muy, muy, muy tremendos. Eso como para que más o menos se vayan dando una idea y compartirlo con vos del porqué. Y también otra cosa que me llamó la atención es el uso de tu voz de otro lugar. No solamente porque aparecen esas voces, sino que además porque vos también empezás a jugar con las texturas y los audios y el tipo de sonido de tu voz y otro tipo de personaje que antes no pasaba, sí, pero te lo hacen más chiquitín, no tan escondido. Y ahora están expuestos. Contame de eso que me tocó. Sí, ¿sabes qué? Lo empecé a hacer cuando estaba grabando, hacía las maquetas y ya le estaba metiendo voz. No sé, a mí como que me gusta comentar incluso cuando estoy tocando en vivo y gritar cosas en el medio, como estar en una, como disfrutando. Y de repente se me ocurrió eso, empezaron a aparecer vocecitas y... como que musicalmente lo necesitaba, ¿no? Como re loco, como en vez de necesitar un acorde o una algo que esté pasando, necesitaba una vocecita. Entonces había como un clima de esta cosa medio 3D que te empieza a generar, porque las vocecitas cuando las grabás se van como a un lugar y la música está sucediendo en otro y genera una espacialidad que está buenísima, a mí me encanta. Y de repente dije, ah, el hilo conductor de todo este disco, que todas las canciones son muy distintas, son las vocecitas. Entonces, todo el tiempo hay voces mías comentando cosas. De repente también es mi voz pichada, que pichar es como bajar octavas, entonces es, o bueno, tonos. Entonces se escucha más grave y parece más de un tipo o una mujer o muy chiquita, una ratita, si quieres. Podés ir para todos esos lugares, entonces componer ya con la voz pichada hacia abajo me permitía a mí comerme otro personaje, entonces aparece otra cosa. Total. Y sí. Y hay un detalle en el final que... A eso te iba a decir. El detalle del final a mí me hizo tan feliz. El mejor final de disco. Gracias. Habría que ver un rubro también de categoría de los premios Gardel. El mejor final de disco. Solo para que me nominen a mí. No, el mejor final de disco que puedan escuchar es genial. Aparte es una responsabilidad emocional para quien te escucha muy grande. Porque vos movilizás un montón. Tus canciones, qué sé yo, a mí todos, ¿no? Lo que están viendo acá en este momento nos atraviesan, porque en tus canciones hay mucha entrega, Maru. Digo, vos, eso de la atención que decís, no solamente es acá, digo, en tus canciones hay mucha entrega y eso es como que no hay filtro de corazón a corazón. Lo escuchás y a mí me desarma, qué sé yo, enterrarte, amuleto. Yo estaba así cuando lo escuchaba. No, era como, no puedo más. O empoderarme con o no, con miles más, ¿no? Pero digo, son canciones, son te atraviesa mucho. Hay mucha entrega ahí, se nota. Muchas gracias. Sí. Ya está. Bueno, los halagos, ¿cierto? Que no. Pero no era un halago. No, sé qué. Gracias. No, pero igual me emociona porque no tuve mucho feedback de gente que haya escuchado el disco. Entonces es como primera vez también. Nos vamos aproximando a las 10 de la noche. Ay, nos vamos aproximando a las 10 de la noche. Nos vamos a ir. Le falta como... No. Nos vamos a ir despidiendo. Pero, si te parece, tenemos un tema para escuchar. Sí. No sé si vos querés estar presente, sí. Marilina. Sí, porque el disco nuevo me gusta ahora. Después me va a dejar de gustar. ¿Ya estás pensando en el próximo? ¿Ese nivel de ansiedad está mal? Estoy pensando en temitas. Estoy haciendo temitas solo. ¿Qué pasó? Fue tipo... te leí mientras vamos preparando el tema que sale mañana a las 8 de la noche. Te leí hace poco decir que esta es la primera vez que un disco surge a partir de un concepto. Total. Como que hay un concepto que engloba todo el disco y no que fueron canciones. Sí. Y el concepto es Mojigata. Sí. Que con el mayor de los respetos, uno piensa adjetivos que describan a Marilina Bertoldi, no es Mojigata uno de los primeros que se nos vengan a la cabeza. ¿Por qué Mojigata? ¿Cómo surge? ¿Y por qué termina significando el concepto central del disco? Por eso, porque por eso. De algún modo siento que era... Bueno, para empezar, me encanta cómo suena. Siempre aclaro que cuando lo dije, antes de buscarle un sentido y ver si realmente encajaba,
Me encantaba la palabra, es como... ¿La usás? No, sabes que no, pero tengo el recuerdo de que la usen. Viste que es más de... Es más de otra generación. Sí. Y medio del interior también, como que no sé si están de acá, ni idea. Pero era como una... Era algo agresivo, para decirle. Claro. Y siento que yo vengo un poco de ahí, como de ser medio así, más allá de que... como que tengo un montón, vengo de un lugar muy reprimido, de muchas represiones, e ir soltándolas y liberándome es lo que me... Es como que acá puse punto final. Dije, bueno, mojigata, acá queda como ya, este claro. Es el fin. Nueva etapa, nuevo yo. nueva yo. Y ahora nada, como que ahora no soy mojigata. Entonces, básicamente. Y me gustaba el juego con la tapa también. Que era un pequio que se está tapando los pezones. Muy linda la tapa, la foto de Fendrómena. ¿Le elegiste esto? Fue como un amor a primera vista con esa imagen. Sí, vi esa foto de Fendrómena y dije... ¿Qué tenía ese? Me gustaba. Opa. Ahí está. Estamos. Quedan abiertos los mixtapes. Yo no leí igual. Sale el video. ¡Oh! ¡El video! Chicos, No puedo más con ese video. Vale, Maru. Soft porn. Más que eso. El otro es erótica, esto es soft porn. ¿Soft? ¿Te parece? Sí, porque no sé. Claro, porque no. Para, no. YouTube no te deja. YouTube no te deja, claro. La cena, hermoso, no se permite. ¿Y el viernes? Entonces. Y el viernes sale el disco. Y el viernes sale el disco. Marilina, de nuestra parte, un placer enorme. Te pedimos disculpas por los nervios iniciales. Me parecieron hermosos sus nervios iniciales. Los felicito por este estreno. Muchas gracias. Te agradecemos enormemente. Somos muy fans tuyos, así que para nosotros es un gran... Es un gran orgullo y un gran honor y un gran privilegio que hayas pasado acá por Gelatina. Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, escuchen Mojigata. Maite Serrano, si querés. Marina Bertoli estuvo con nosotros en Gelatina, y escuchen Mojigata porque les va a cambiar la vida. Gracias, Maru. Te quiero. Mientras la despedimos a Marilina, vamos a cerrar nosotros acá charlando un toquecín. No sé si querés poner la placa, yo estoy lo que vos digas. Mientras saludamos a Marilina y le sacamos el mic y todo eso. Seguimos un ratito, un toque. Ya nos vamos. Super. ¿Vos? Yo la pasé re bien, no sé la gente. ¿Los nervios? Y los nervios ya pasaron un poco. Sí. Ah, tenemos cosas que agradecer. Tenemos muchas cosas que agradecer. Las medias son de Silvana, que es mi tía. Por supuesto. Silvana, le mando un beso. No, nos embilcharon, Maite. Sí. Bien, amiga. Audia Valdés, ropa. Audia Valdés es una gran artista. Hace música, ay, si las paramos y mostramos. Y además también hace un vestuario maravilloso, diseños únicos, prendas únicas. Y especialmente para nosotros. Miren lo que es este vestidito. Miren lo que es. Pero mirá lo que son. Y esto que ven así es como así a propósito. Es divino. Diseños únicos para nosotros. Los lunes nos va a estar vistiendo Audia Valdés. Ahí tienen la tienda de ropa para chusmear las prendas. Ah, unisex. Prendas de autora. Gracias, Audia, por eso. ¿Y eso? Viuda, Palermo y Coronel Díaz. Palermo y Coronel Díaz, no. Quedan Palermo, Coronel Díaz y Paraguay. Pues igual, si te subís, digamos, a un taxi o a un colectivo, o bajás al subte y decís, che, quiero ir a Palermo y Coronel Díaz, te vas a decir, bueno. Te van a. Sí, exacto. Así que gracias a Birland, que hoy nos mandó las birras acá de la cervecería Tacuara. Nuestros amigos del Ponte Tacuara. Gracias. Ya dijimos lo de la ropa. Lo que no dijimos todavía es que esto se sostiene gracias a ustedes. Sí. Gracias a nosotros, gracias a que puedan meterse ya mismo en somosgelatina.com y ahí hacerse a suscripción, por supuesto. Poner plata, poner un aporte que puedan, hacerse, bueno, apoyar este proyecto que lo estamos armando con todo el amor del mundo, como lo están viendo en este momento, con un equipo maravilloso de gente. Así que si pueden aportar, la verdad es que estamos muy, pero muy, muy agradecidos. Yo tenía el micrófono apagado. Ah, okay. Durante toda la entrevista, aparentemente. No, No. Varias cosas. Primero, Birland, que queda en Palermo y Coronel Díaz. No, Coronel Díaz y Paraguay, que nos mandaron birras, acá la voy a mostrar. La birra del Galpón de Tacuara, la cervecería Tacuara. Gracias, Birland, Coronel Díaz y Paraguay. Gracias, Maitena Boitis, que cuando empezamos a pensar este proyecto, hace muchísimo tiempo, dijo, che, si llevamos a Marilina para el primer programa, le dije, mirá, Maite, si lo lográs, es un golazo. Y lo lograste, amiga. Así que muchísimas gracias. A vos. Gracias a la LEF, a la librería de la LEF, que nos sigue bancando, al igual que todo el año pasado y el anterior, cuando estábamos en patrulla, y este año dijo, ¿saben qué, chicos? A donde vayan los iremos a bancar, sobre todo a Maitena, y como Maitena está acá, yo por derrame también, así que gracias a la librería El Aleph. Pedirles disculpas
por los problemas que tenemos, tanto técnicos como nosotros, porque estamos arrancando, porque todo esto está en una etapa embrionaria. Les pedimos, más que disculpas, paciencia, pero la verdad que no violentamos a nadie, digamos. No, o sea, va a salir mejor, como siempre. Recordar que mañana a las 10 de la mañana, no Maitena, pero sí yo, vamos a estar acá para hacer gelatina. El canje de ropa. ¿Qué pasa? Hay que decirlo, pero lo dijo Maite. Lo dijimos. Ah, perdón. Sí, lo dijo Maite, pero a mí quizás no se me escuchó. Yo soy Pedro Rosenblatt, que siempre está bueno recordármelo. Está muy bien, está muy porque bien. Yo de repente me confundo y digo, sí. ¿Quién soy? No sé si soy Rechimusi, no sé si soy... Bien, eso está bueno. Vos sos Maitena Voitis. Dicen que sí. Eso acordátelo siempre, sí, okay. Porque te lo van a preguntar y está bueno siempre saber. Sí, puedo responder de toque. Saber quién uno es. Nos vemos mañana. No vos, Maite, sí, pero si querés verme, ver. Sí. Hoy no salimos por Twitch porque hubo un problema con el servidor, pero mañana, si todo está bien, vamos a salir por Twitch y si no, nos ven acá en YouTube. Gracias, querida Gioti. No sé si querés saludar desde el control central, querida amiga. Gracias, querida Sailor. Grosa. Hola. Totales. Che, no le digan a nadie que me llamo Julia, es un secreto de gelatina. No, por favor, solo la gente que lo vio, las 1800 personas. Solo los que están acá. Podemos hacer el código de lo que pasa los lunes en gelatina, queda los lunes en gelatina. Bien. Julia, perdón, no. Digo Gioti, que yo le mandé mails cuando la conocí, llamándola Julia, no me contestó, y sin embargo, bien, acá estamos. Pasa el tiempo y aquí estamos. Gracias, Sailor, nos vemos mañana, amigas. Gracias, Poti. Hay que madrugar, ojo. Mañana hay que madrugar. A dormir temprano hoy. Gracias, Poti Sonidos, por venir y ayudarnos a que esto se escuche. Sabemos que tenemos algunos problemas con el sonido, los micrófonos son nuevos. Estamos tratando de calibrarlos. Leo ahí en los comentarios que nos dicen, che, arreglen el sonido. Estamos tratando de hacerlo. Les pedimos paciencia. Gracias, Poti, por eso. Emilio Laszlo en la producción, Celina en las redes y el Puchi Montivero acá coordinando todo y sobre todo encargándose de que yo esté tranquilo y Maite también y de que todo esto salga. ¿La pasaste bien? Súper, ¿vos? ¿La habrá pasado bien ella? Se fue re contenta. ¿Se fue contenta? Sí. Bueno, eso me alegra mucho. ¿La pasaron bien ustedes, che? Eso quería saber. Quería chusmear a ver qué nos decían. Si había buena onda. Se escuchó bien, relajada, buenísimo. Perfecto, toda la paciencia. Ay, amor, aguante. Dice. Mañana 10 de la mañana. Pedro, no podés estar pensando en lo que pasa detrás de cámara. Estoy pensando en los próximos 20 años de mi vida. Estoy pensando en el acuerdo con el Fondo Monetario. Estoy pensando en un montón de cosas. Así que sí, igual yo soy un poco enemigo de leer los comentarios. Si querés, lo leemos. Buenardo, buenísimo. Muy buenas preguntas. Todo óptimo. Felicitaciones por el proyecto. Se te escuchó bastante bien, muy bien. Relajen, estuvo divino. Los rebancamos. Ahora vamos a entrar todos a gelatina.com.ar y vamos a poner una moneda. Eso nos vendría muy bien, de verdad. Ya sea que se suscriban de forma mensual o que pongan un aporte único. Hermoso chicos, la pasé hermoso. Genio, salió recopado. Dame un abrazo, Maritana. ¡Ay, qué alegría! Ojo los mix. Bueno, tenemos que inventar un abrazo sin mix, que sería como así. Así, ahí está. Ahí está, como un abrazo del Jockey Club. Bien. Qué bueno. Pepe soltó un poco lo del FMI, aunque sea dos horitas. Bueno, chicos, perfecto. Voy a hacer lo posible. ¿Algo más que quieras decir? Siento que me estoy olvidando de algo y no, pero no. Hombre. ¡Los chicos! Quedaron en natación. ¡No! ¡Boludo, aquí los voy a buscar! No me toca a mí, le toca al abuelo. ¿Algo más tenemos que decir? No, estamos bien. Esto va a quedar subido a YouTube, no sé, Lee. Va a quedar subido a Spotify. Lo vamos a subir a Tinder. Lo vamos a subir a OkCupid. Lo vamos a subir a todos lados. Ojo con el OnlyFans de gelatina. Ojo con el OnlyFans de gelatina. Querida Gioti, chau. Querida Sailor, chau. Querida Celina, chau. Chau, Poti. Chau, Emi. Chau, Puchi. Querida amiga Maitena. Nos vemos el viernes. Sí. El viernes acá con Gelatrulla. El viernes vuelve Springfield, te aviso, amiga. Sí, y nosotros nos vemos mañana a las 10 de la mañana acá en Gelatina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.